Universidad de Chile venció al Audax en la Florida, pero la faena empezó cuesta arriba. Brian Carrasco adelantó al local en apenas 4 minutos por una supuesta falta penal de Felipe Seymour sobre Ignacio Geraldino. Pero la realidad es otra, el volante rozó por detrás al ariete, también abajo, y este se dejó caer al mínimo contacto. Demostró muestras de dolor, se dio varias vueltas en el suelo y el juez César Deichler le compró. Mauricio Pina, Assant, lo repudio y en sus redes sociales, le jean menesas. Ante Colo Colo, un piscinazo suyo provocó que el Tribunal de Disciplina actuara de oficio y lo suspenda por 2 fechas. El extremo de Universidad de Concepción se perderá los partidos ante Iquique y Audax Italiano, secuencia de imágenes de CDF.